La guardia, ¿qué trató, por favor? Muy bien, la audiencia que se llevó hoy día a las 10 de la mañana es la audiencia cautelar del señor Edgar Dorado Menacho, alias El Jefe. Esta persona, justamente por los dos testigos presenciales que están protegidos por el Ministerio Público y el cual ha ingresado su declaración vía cámara Gesell como anticipo de prueba, estos dos testigos de manera clara y textual establecieron que el 21 de junio del año 2022 en el taller TEAN 777 de propiedad de Misael Nayar vieron a estas cuatro personas que son Misael Nayar, William Nayar, el señor Yacir Góngora y Edgar Dorado Menacho, alias El Jefe, los cuales se repartieron las armas y salieron con destino a matar a los dos policías y al efectivo de Gassi. El día de hoy se llevó a cabo la audiencia cautelar a las 10 de la mañana en la localidad de La Guardia y se dispuso la declaratoria de rebeldía conforme al artículo 87 y 89 de la ley 1970 y se estableció la aprehensión, el arraigo y que se dé la búsqueda de este señor. Aparte de ello, se ha ordenado la anotación preventiva de todos sus bienes e inmuebles y motorizados de dicho imputado. ¿Quién es esta persona, doctor? ¿Se sabe? ¿Qué participación tuvo? Muy bien. Edgar Dorado Menacho es una persona que conjuntamente Yacir Góngora trabajaba con el señor Misael Nayar. Esta es una persona peligrosa. Es una de las personas que mató y quitó la vida con una arma de guerra a los dos policías de la policía y un efectivo de Gassi. Y el día de hoy justamente se estableció su rebeldía toda vez que se han cumplido todos los procedimientos, que es la notificación mediante edito de prensa, y se llevó a cabo la audiencia cautelar en la cual, antes de una asistencia, se declaró su rebeldía. ¿Qué se sabe de él? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde estaría? Obviamente que el señor, una vez que se aprendió a Yacir Góngora, se puso bajo buen recaudo y está prófugo de la justicia. Ya el Ministerio Público ha solicitado a Interpol el sello rojo y se lo está investigando y buscando para que este señor sea sometido a proceso. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando, señores. Nosotros, como las víctimas, hemos propuesto muchos actos investigativos, como ellos pericia, declaraciones fiscales, y entre las más importantes, hemos pedido la ampliación de investigaciones por el delito de asociación delictuosa, conforme al 132 bis del Código Penal, y también hemos pedido que se ordene la ampliación de investigaciones conforme a la ley 400 de tenencia ilegal agravada y portación ilegal de armas. Ahora, el Ministerio Público amplió las investigaciones por ambos delitos. Aparte de ello, el Ministerio Público va a señalar en este mes de octubre audiencia de reconstrucción en los lugares de los hechos. O sea, en el TEAN 777, en Los Cuches, el lugar donde pasó el asesinato, y obviamente en la propiedad bendita del señor Misael Nayar. Ahora, nosotros, la víctima, que todo este tiempo, conforme el 221 y 222 del Código de Procedimiento Penal, hemos dedicado tiempo para que el señor Nayar se encuentre totalmente resguardado, en buen estado de salud,